Cerca de un centenar de hindúes, entre pequeños y mayores, se han dado cita hoy en el restaurante El Cielo para celebrar unidos su tradicional almuerzo con motivo de la festividad del Diwali. Una entrañable cita con la que conmemorar el triunfo de la luz frente a la oscuridad, en la que no han faltado los bailes, las risas y el cariño de una comunidad que el año pasado no pudo reunirse a causa de la pandemia. Bailes espontáneos y también organizados, como el ofrecido por un grupo de niñas que, capitaneadas por Priya Sagnani, han querido hacer un guiño a sus mayores realizando una danza típica hindú. Después de tantos años de no poder celebrar nuestro Diwali, pues nuestras niñas tenían mucha ilusión de hacer algo. Tú sabes que el Diwali es la fiesta de las luces y las niñas van a hacer un baile que es muy típico en la India, bailar. Y nada, con mucha ilusión lo van a hacer este año. Un espectáculo lleno de alegría y colorido en el que las pequeñas han dejado constancia de su ilusión por festejar esta tradición hindú, para la que no han dudado en lucir sus mejores galas. Las ropas son ropas que pedimos de internet o cuando viajamos a la India lo traemos. Y este año, claro, nos ha costado un poquito más porque llevamos muchos años sin poder viajar, pero bueno, ahí están todas vestidas con sus trajes. Pues para mí el día es como una festividad muy, muy chula para mí, porque me lo paso genial. Y vamos a bailar una canción que se llama Dime Dime y está muy chula. Estoy acostumbrada a vestirme así, tengo muchas ganas de bailar, aunque casi siempre tengo nervios, pero lo hago con mucha ilusión. Reunidos en mesa, familiares y amigos han disfrutado de un delicioso menú hindú con ricas preparaciones dulces y saladas típicas de su cultura y preparadas con cariño para la ocasión. Ese es crepe vegano, totalmente 100% vegano. No tiene de leche nada. Arroz y lenteja es muy típico comida de la India. Crepe relleno de la patata y salsa de coco. Se llama chutney. Y salsa de menta y cilantro. Lleva aceite, quiere aceite o no quiere aceite, tiene mantequilla. Es muy sano, muy bueno. Ramesh Chandiramani, presidente de la comunidad hindú en Ceuta, ha querido desear a toda la ciudadanía de Ceuta un feliz Diwali, deseando que la deidad nos colme de mucha salud a todos y que al mismo tiempo nos bendiga y nos enseñe el camino que hay que seguir para sacar a esta ciudad hacia adelante. Lo más importante es desear a toda la ciudadanía de Ceuta pues un feliz Diwali, que ojalá la deidad pues nos colme de mucha, mucha salud a todos, que al mismo tiempo nos bendiga y que, bueno, nos enseñe el camino que tenemos que escoger pues para sacar a esta ciudad hacia adelante.
quiero transmitir ilusión, ilusión sobre todo a la gente joven. Creo que hay oportunidades que tenemos que saber aprovechar y continuamente estoy pidiendo a nuestras autoridades que piensen en la ciudadanía, que piensen en la gente, que piensen en la gente que van a su trabajo y a pie todos los días y que nuestra juventud necesita sobre todo muchísima ilusión y puestos de trabajo y trabajo pues para que puedan tener un porvenir en nuestra ciudad y no se vayan y no emigren a otros sitios lejanos. Entonces eso es lo más importante. Y sobre todo pues darle mucha ilusión a todo el mundo empresarial que lo está pasando muy mal como consecuencia de la pandemia y que también por supuesto por el cierre de Marruecos, ¿no? De la frontera con Marruecos. Pero que este momento y esta situación seguro que sabremos nosotros los ceutíes sacarle rendimiento y sacar un futuro de otra forma y con mira a crear eso, ilusión, empresas nuevas y bueno, que aquí en nuestra ciudad todo el mundo es bienvenido y que gozamos de una multiculturalidad, que ese no debe ser nunca el problema ni las miras de romper esa multiculturalidad y que las miras son de crear. Y crear, y crear, y crear. Ha querido además expresar su satisfacción por poder por fin ver reunida a la comunidad hindú después de 2 años de pandemia. Ya sabes que este día es un día muy tradicional nuestro, que la gente ha disfrutado de unos aperitivos hindúes, de un menú hindú tradicional de nuestra cultura y que también, como no, también de un menú local. Y que bueno, esto es la convivencia de la ciudad, que disfrutamos de todas las culturas, ¿no? Para mí es una satisfacción pues ver a la comunidad después de 2 años, todos reunidos, y esperamos porque el año que viene pues que estemos más gente, ya sin pandemia, y que todos estemos pensando en otras cosas, no en la pandemia que nos tiene agobiados. Al terminar la comida, pequeños y mayores han continuado celebrando y disfrutando, con la actuación de un divertido mago y la convivencia propia de un día de júbilo.